Hello, 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 good evening, buenas noches. Pueden escucharme, hola, hola. Sí. Excelente, hola, sí. nice, Fabricio Ce Cecibel, thank you so much for um, your answers. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Eh, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Creo que todavía hay algunos compañeros que están ingresando. Agradezco a los que ya tienen su cámara encendida y los que todavía no la han encendido, vaya activando. Ahí hay un icono de cámara, ¿verdad? Tal vez algunos es primera vez que estamos usando Zoom, la plataforma, y estamos así como, ¿dónde está la cámara? ¿dónde está el micrófono? Pero en una o dos semanas usted va a ser un experto y va a lograr identificar los botones principales para poder estar en esta sesión. Eh, Vamos verificando. Ya ingresaron un parcito más compañeros. Eh, buenas noches, les saludo. Me voy a presentar. Ya los saludé ahí en el grupo de WhatsApp. Ahora en la mañana les puse un mensajito para que identifiquen mi número. Igual hace un momento lo volví a poner porque vi que en el transcurso del día ingresaron un par de compañeros más, entonces no habían visto el mensaje. Entonces volví a reenviar el el mensaje, ok. Mi nombre es Luz Guzmán. Voy a estar como facil facilitadora de ustedes en este grupo. Bienvenidos, ok. Les dejo acá mi número, igual. Creo que ahí ya lo vieron en el grupo de WhatsApp, pero igual, si usted tiene donde poder anotar y desea anotarlo, pues ahí lo va a tener. Eh, faltan algunos compañeros. Según la lista, somos 28 y ya vemos 20. Uno conectados. Me imagino que los compañeros están intentando ingresar. Eh, pregunto, todos los que estamos aquí, ya estamos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Todos los que estamos ahorita acá en esta reunión, todos ya formamos parte de ese grupo de de WhatsApp. Hubiese o oh, habrá alguien que no está en el grupo, le podemos compartir el link para que se agregue, porque todos debemos de formar parte de ese grupo de WhatsApp. ¿Todos estamos ahí o habrá alguien que no está en el grupo de WhatsApp? ¿Todos? Bien, asumo que, que sí, ¿verdad? Que todos estamos ahí en el grupo. Es importante porque miren, este grupo de WhatsApp, ahí estamos todos. Ahí nos van a compartir información a diario, todos los días nos van a enviar información, importante de este módulo. Eh, ahí estuvieron enviando igual este, información sobre la, el acceso a la plataforma. Ya vamos a mencionar esta parte. Es importante que todos hayamos validado la plataforma. Quiero iniciar eh, primero pues eh, felicitándoles definitivamente por la decisión de querer aprender y estar aquí. No es algo es fácil, ¿verdad? Cuando uno está ocupado, ¿verdad? Yo veo, pues, los que ya tienen su cámara, yo lo veo así como personas que trabajan, estudian, que tienen familia, obligaciones, ¿verdad? Entonces, no es fácil eh, desvelarse, pues, por decir así, para venir aquí, aunque sea de manera virtual, es un esfuerzo un sacrificio que usted está haciendo. No creo yo que alguien me vaya a decir, no, mire, yo es que yo de de nueve a diez no hay que hacer en la casa, entonces por eso me dijeron que viniera aquí. No, verdad. O sea, yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero usted ha priorizado o ha tomado a bien porque le gusta el idioma, porque le están exigiendo en su trabajo, por el estudio, porque algún día usted quisiera viajar, qué sé yo, si yo quizá le empiezo a preguntar a cada uno, me va a, der, me va a dar un motivo por el cual usted está aquí. No veo, vean ahí, compañero, yo no veo a nadie así como que amarrado allí, te sentás aquí, punto, yo no veo a nadie ahí que lo tenga aquí con un arma y te quedas ahí porque vas a estar ahí. Quiere decir que usted ha venido libre y voluntariamente. Entonces, eso es bueno, es un esfuerzo, no es fácil porque es noche, ¿verdad? Y cualquiera diría, no, hombre, he dormido debería de estar, ¿verdad? Pero eso, empezar quizás felicitándole porque es una decisión. Eh, Buena la que usted ha tomado. Entonces, vamos a tratar de hacer lo más ameno posible esta ahorita. Primero, para que no se me duerma y segundo, pues porque usted necesita aprender. Por eso ha venido. Este es módulo de principiante 1. O sea, vamos a empezar con lo más básico. Puede que algunos de ustedes ya hayan pasado un su inglés 1 o 2 en alguna carrera, o algún sucursito de inglés, o hayan tenido la oportunidad de, no sé, salir a otro país y a medio escuchar otro idioma, o pueda que alguien en su trabajo, pues de una o de otra manera, escuche o utilice el idioma. Pueden haber diferentes eh, panoramas acá, pero. Eh, Vamos a iniciar como lo más básico. Vamos a ver colores, abecedario, número, vocabulario básico, porque también puede que hayan acá compañeros que nunca han pertenecido a alguna clase en inglés y está, ahorita han de estar nerviosos, preocupados y cómo voy a hacer y qué me van a decir y cómo me va a ir y está, eh, como todo, ¿verdad? Cuando es la primera vez, está uno un poco tenso. Primero, tranquilo relájense esté ahí, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser y qué me van a decir? Tranquilo, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes y eh, mi objetivo, pues, es que usted aprenda. Y igual su objetivo de venir aquí es aprender. Entonces, eh, gracias nuevamente para los que tienen cámara y los que no me han activado su cámara. Por favor, déjese mirar porque ya vamos a mencionar que es uno de los requisitos, no míos, sino más bien de Insafor. Este programa funciona bajo el nombre de Insafor a través de Inglés Corporativo. Entonces, es importante que usted tenga un dispositivo, cámara, tablet, teléfono, lo que sea, pero que tenga eh, cámara, ¿verdad? Que esté su cámara activa. Eh, ya que todos pertenecemos al grupo de WhatsApp, voy a mencionar algunos mensajitos que nos han enviado, porque hoy es el primer día. Sí, yo sé que this is an English class y si usted quiere escuchar inglés. Claro que lo vamos a hacer, pero eh, antes yo quiero que mencionemos algunos detalles importantes. Es el día uno y el día uno tiene que quedar claro cómo vamos a trabajar, porque empieza el tiempo desde hoy. No podemos llegar allá al final del módulo y que alguien me vaya a decir, mire, yo no sabía que a mí no me dijeron, yo no me di cuenta. Entonces, es importante que estemos claritos desde el día uno. Si usted se fija en la parte superior de su cámara, tablet, computadora, lo que sea que esté ocupando, ahí le va a parecer que esta sesión está siendo grabada. Todas las videoconferencias van a ser grabadas y van a estar en el canal de YouTube. Cuando a usted le compartieron el link, ahí iba una playlist donde van a estar todos los videos de esta clase. Si usted por algún motivo no vino, se perdió de algo, usted puede ir a ver el video que dijeron que hicieron. ¿Qué pasó en la clase, ok Porque esto está grabado. Eh, Vamos a verificar como en el grupo de WhatsApp, dice recordatorio de clases, el primer mensaje. En el grupo de WhatsApp, aparte de identificar mi número, yo les recomiendo que identifique el número de las personas que están eh, como staff, ¿ok? O de, de inglés corporativo. Por ejemplo, la persona que nos ha estado enviando mensajes es Flor Sánchez. Quiere decir que Flor Sánchez de Inglés Corporativo es la persona que nos puede brindar asistencia. Si usted tiene un problema con el usuario, con la plataforma, algo administrativo, usted lo va a resolver con ella, Flor Sánchez. Puede usted verificar ahí que ella nos ha enviado mensajes al grupo. Ahora, algo relacionado a el contenido, mire es que yo no entendí eso del verbo to be. Eso es conmigo. Usted me escribe a mí. Cualquier cosa de eh, la enseñanza, lo que se está viendo, es conmigo. Administrativo, que mire que yo el y aquí no lo pude mandar y lo que sea, eso es administrativo. Eh, eso lo vamos a mirar con flor. Entonces identifique esos números en el grupo por si lo llega a necesitar, ya usted sabe cómo y con quién eh, resolver, nos mandó a decir Flor Sánchez que debemos de conectarse puntualmente y la hora completa, quiere decir que estas sesiones mire son de um, de lunes a jueves, yo no sé, voy a validar con usted, no voy a hacer que le hayan dicho que hay que venir los Domingo, los sábados, las 4 de la mañana, no, ¿verdad? Es de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche. No es a la medianoche, no es a las 4 de la mañana, es de 9 a 10, ¿ok? Es de lunes a jueves. Esta semana va a haber un pequeño cambio porque si usted ve en su calendario, este próximo jueves es un asueto de Día de los Difuntos. Entonces, ese asueto se va a respetar. Entonces, esta semana, la clase del jueves la vamos a realizar el viernes. Luego, las siguientes semanas, pues se mantiene el horario de lunes a jueves de 9 a 10. Este es módulo principiante 1. Ya voy a leer la lista de asistencia para validar que sí, usted pertenece a este grupo. No vaya a ser que sea equivocado y usted ande por allá en otro grupo y lo mandaron para acá, pero no es de aquí. Entonces, vamos a validar con la lista de asistencia que usted está correctamente inscrito. Entonces... Punto número uno, conectarse puntualmente. Vine yo casi tres minutos tarde, no es porque me haya dormido, sino que yo vengo de otra clase. Entonces, con la otra clase, ¿verdad? No me soltaban, yo les decía, ya me voy porque tengo otra clase. Entonces, eh, siempre les pido ahí un poquito de comprensión de que voy a venir, voy a venir. Pero entonces, lo que yo tardo en finalizar la otra reunión y abrir la nueva, a veces me toma dos minutos. Entonces, eh, lo menciono para que usted sepa, ¿verdad? Pero yo siempre voy a venir acá con ustedes. Entonces, a las nueve está previsto iniciar y finalizar a las diez, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar aquí a la medianoche. O sea, seamos puntuales al inicio y seamos puntuales al final, ¿ok? Eso se va a respetar siempre. Y dice que aparte de conectarse puntual a la, a la clase, hay que permanecer la hora completa. Quiere decir que usted no puede venir a las nueve a decir, buenas noches compañero, aquí estoy y me voy a dormir a las nueve y cinco. Entonces ya como ya me pusieron asistencia, ya me voy. No, acá dice que debo de permanecer la hora completa. No porque yo lo pida, sino más bien porque la plataforma de Zoom, como está grabando, va a identificar: Fulanito Sutanito se salió a las nueve y quince. Vino solo 15 minutos. Entonces, cuando se contabilice su asistencia en el día, no le van a poner. Una hora, le van a poner 15 minutos y eso al final le va a afectar a usted porque ya vamos a mencionar cómo yo voy a pasar el módulo, qué tengo que hacer si yo quiero aprobar y pasar al módulo 2. Entonces, es importante que usted esté la hora conectado. No se vale venir a decir a las 9 ya vine y adiós. O venir cinco minutos a las 10 y aquí estoy. Y no estuvo conectado la hora completa antes de cinco a las diez O sea, no sé si me doy a entender. Usted debe de permanecer aquí. Pueda que alguien me diga, mire, es que se me reinició el router. Se fue la luz y me desconecté. A cualquiera, a usted, a mí, nos puede pasar. Pero si algo pasa, inmediatamente yo resuelvo e ingreso nuevamente. Entonces ahí, mi modo, dos, tres minutos que voy a perder, pero no porque yo quiera, sino pues porque se fue la luz, hay tormenta, mire, se apagó todo aquí. Entonces, eso. Pero de lo contrario, yo debo de permanecer. Aparte de eso, yo debo de permanecer con mi cámara encendida, no porque yo lo quiera mirar qué está haciendo, no. Es porque es un requisito de In e inglés corporativo e INSAFOR, donde dice, y usted creo que le dieron todos esos lineamientos, que la cámara debe de estar encendida. Entonces, por favor, sigamos la indicación para que su asistencia no tenga ningún inconveniente al final. Luego dice, conectarse con su nombre completo según DUI. Y. Verificando acá en la parte de asistentes, hay algunas personas que solo tienen un nombre y un apellido, y la indicación dice conectarse con su nombre completo según DUI. Entonces, Alex, ahí está, ya lo cambió Alex Roberto, nice. Azucena Cruz, Byron Navarro, Cecibel Sánchez, Daniel Armando Chacón, no sé si solo tiene un apellido, David Herrera, eh, Daisy de Chavarría, eh, Fernando Salgado, Marisol Rubio, Roberto Silva, Florencia Susana. Eh, hay que cambiar, no tiene que salirse de la reunión. Usted puede ir al icono de participantes o participants si tiene en inglés. Ahí, cuando le da clic ahí a la opción de participantes, ahí le va a aparecer la lista de todos los que estamos conectados. Busca su nombre. Y ahí le va a dar una opción, unos tres puntitos. Le da clic ahí y ahí hay una opción que dice cambiar nombre o renate. Si sí, usted lo tiene en inglés. Y ahí elimine, borre lo que está o agregue lo que le falta. Esto usted lo tiene que hacer siempre. Ok, gracias a los que ya lo están cambiando, gracias a los que ya identificaron el chat ahí ya lo están usando. Tenemos un chat acá en la plataforma de Zoom, usted ahí puede escribir. Yo estoy pendiente de, de ver el chat. Entonces esto usted lo tiene que hacer siempre. Mire, ¿por qué si yo así me quiero poner solo así? No es porque yo quiera saber su nombre completo, sino que la plataforma de Zoom por medio de su nombre le va a asignar la asistencia y usted está inscrito en, en el módulo con el nombre completo. Por ejemplo, si alguien aparece aquí que diga Samsung Galaxy J7, no es que se llame Samsung Galaxy J7, ese es el, tal vez el dispositivo que está usando para estar en la reunión. Quiere decir que ese Samsung Galaxy J7 no va a tener asistencia cuando Zoom quiera verificar quiénes entraron y cuánto tiempo y hacer esa, eso, esto ya tiene fórmulas, ¿verdad? Y hacer ese descargo de esa data, la persona se va a quedar con cero asistencia, que no vino, aunque haya venido, pero como ahí decía Samsung Galaxy J7, Zoom no le asignó asistencia a nadie. Entonces, por ese motivo, usted tiene que tener el nombre completo. Agradezco a los que ya lo cambiaron, y hay un par por ahí que todavía falta, ok, vayamos eh, Florencia Susana agregando Byron de Nilson excelente ya lo cambió a Susana también ya está set nice entonces esto usted lo va a hacer siempre no necesita salir si usted ingresa Zoom y se va a la opción de participantes si usted no sabe cómo aparece usted y dice quiero ver si yo tengo mi nombre completo entonces usted se va ahí a participants y ya usted ve hey, sí aquí está ve, nombre completito entonces ahí no va a tener ningún problema cuando zoom asigne asistencia si vino si estuvo tanto tiempo pero si usted no pone el nombre completo corre el riesgo que no se le asigne y tal vez usted hasta participó y todo en la clase pero como la asistencia la pasa zoom por medio de su nombre y el tiempo aquí conectado y la grabación que se está haciendo. Entonces, por eso es importante. Como le digo, no es por mi gusto, ¿verdad? Que yo lo quiera tener forzado con un nombre completo, sino que es un requisito de inglés corporativo y que lo exige INSAFUR. Bien, hoy sí creo yo que ya estamos todos con nombre completo, qué bien. Y si solo tiene un apellido, pues mi modo, no se va a inventar uno. O sea, si solo es así, está bien. Tiene que estar como está en su UI, porque usted para ingresar a este módulo le pidieron todos esos documentos. Entonces, así como lo mandó usted, así lo escribieron acá. Entonces, por eso es importante. Bien. Luego dice el enlace de la videoconferencia es el mismo, ¿ok? Mire, todos los días vamos a ocupar el mismo link. Si usted se va al grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo, ahí está el enlace. Todos los días es el mismo. No vaya mañana usted a preguntar en el grupo. Mire, ¿y cuál es el link como ingreso? El mismo. Se va al, al chat de, de WhatsApp que tenemos, le da la descripción del grupo y ¡pum! Todos los días son 16 sesiones las que vamos a tener. Las 16 sesiones vamos a ocupar el mismito, mismito, mismito link. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que todos estemos en el grupo. Bien, ¿qué más? Eh, la plataforma de Zoom es la plataforma oficial para nosotros en esta clase. Vuelvo y repito, tal vez alguien diga, ay, yo ya usé Zoom, ya se, se hace. Puede que alguien diga, híjole, mire, yo de milagro estoy aquí porque ni sabía dónde estaba el micrófono. Poco a poco usted se va a ir adaptando. Todos necesitamos tener cámara y micrófono, porque usted va a tener que hablar. Todos vamos a tener que hablar. Y tiene que validar que si sí, su micrófono funciona, porque es indispensable ok igual su cámara tiene que estar su cámara disponible. Eh, Alguien me puede decir, mire, si me no sé, me da una emergencia, necesito ir al baño, obviamente, verdad. Usted apaga la cámara un ratito y vaya, hace lo que va a hacer. Si pues estamos prácticamente en nuestra casa, supongo, o en el trabajo, o sea, usted lo puede hacer. Pero usted regresa y pum, pone su cámara como que nada pasó para evitar, pues. Que, que le vayan a descontar por decirle algo a participación o asistencia por no tener cámara. Ahora, si usted tiene un problema, que mire, no me sirve, que mire, que no sé qué, informe. Ahí está Flor en el grupo. Mire, fíjese que soy fulanito de tal, del grupo tal, y tengo este problema con la cámara. Ya usted está eh, informando, pues, que algo pasa, no es que porque no quiera, sino que hay un problema. Entonces, Informando, dando la información, pues a tiempo pues, se resuelve, pues. Pero si usted no acata la la indicación y no lo reporta, al final podría tener algún tipo de dificultad para inscribirse al siguiente módulo. Bien, ahora el día de ahora, bueno, yo ingresé temprano en la mañana al grupo. Estaban, ¿verdad? Mencionando que es importante tener acceso a la plataforma. Antes de compartir pantalla con la plataforma, quiero leer la lista de asistencia. Eh, voy a mencionar sus nombres de manera completa, pues para que usted confirme que, pues afirmativo, usted pertenece a este grupo, ¿verdad? Que usted sí está inscrito en este. En este módulo no vaya a ser que usted sea de avanzado 4 y, y se vino para acá, ¿verdad? Entonces hay que verificar que usted está acá. Voy a proceder a leer sus nombres y usted me indica si está aquí. Voy a leer su nombre tal cual me aparece. No vaya a ser que le hayan cambiado el nombre y le hayan puesto el nombre de otro compañero. Entonces, ahora por ser el primer día, yo voy a leer nombre de la lista completa y usted me va a responder. Present, ok? Presente, pero en inglés. Present, ok? Al escuchar su nombre. Vamos a ver, según la lista, tenemos 28. Usted va a activar su micrófono cuando escuche su nombre. De ahí, pues, usted tiene que mantener su micrófono apagado, porque si todos abrimos el micrófono, no nos vamos a entender, ¿verdad? Hay una gran interferencia y. Y no, ¿verdad? Entonces usted activa el micrófono cuando escuche su nombre y lo vuelve a silenciar. Ahí lo ponemos en mute. So let's see. Uh, we have Alba Susana Cruz Méndez. Present. Nice. Alejandra Carolina Callejas Rivas. Present. Nice. Alex Roberto Ayala Cruz. Present. Ok, nice. Alexandra Judith Rosales Grande. Present. Good. Let's see. Alicia Marisol Rubio Rivas. Present. Nice. Alicia Mercedes Ramos Massini. Present. Nice. Ana Silvia Ramírez Sanabria. Present. Nice. Aurora Marisol Rivera de Violante. Present. Nice. Blanca Lizette Cruz de Portillo. Present. Nice. Um, then we have Blanca Margarita Rodas de González. Present. Nice. Byron Edenilson Navarro Maldonado. Carlos Edenilson, no está. Okay. Uh, then we have uh, Cecil Damaris Sánchez Ortiz. Present. Nice. Cecilio Roberto Rodríguez de Silva. present. good. claudia janet artiga. Claude, claudia janet. no. claudia maria santana. present. nice. christopher waldemar fernandez vazquez. present. nice. daniel armando chacón hernández. present. Nice. David Ernesto Herrera Enríquez. Present. Nice. Uh, Daisy Eleonora López de Chavarría. Present. Nice. Uh, Douglas Cifredo Rodríguez Guerrero. Present. Nice. Edgar Alfredo García Ángel. Present. Nice. Fabricio Alexandro eh, Erarte de la Cruz. Present. Nice. Fernando Javier Salgado Herrera. Present. Nice. Flor Esmeralda Jorge Herrera. Present. Nice. Florencia Susana Cruz de Melara. Present. Nice. Uh, Elizabeth Azucena de Acosta. Present. Nice. Uh, Lorena Álvarez García presente. Nice. Okay. Bien, he mencionado toda la lista. Todos los he mencionado. ¿Habrá alguna persona que no la mencioné? Carlos Alfredo. Sí, creo que lo mencioné, Carlos oh. Alfredo. Eh, eh, perdón, no, no escuché eso, no. Eh, me mencionó. Carlos Alfredo Andrade Durán. Sí. Ok, sí está en la lista, no se preocupe. Carlos, usted bien, está bien. inscrito. Nice, qué bueno. Eh, Alfredo levantó la mano de manera virtual. Es una de las opciones que tenemos en la plataforma de Zoom. Usted tiene una duda, pregunta, quiere preguntar, no me haga siva Hey, aquí en, en la cámara, porque no a veces no logro ver las cámaras de todo, Yo no me voy a dar cuenta que usted esté ahí haciéndome asiva. Que no, usted. De manera virtual, acá levanta la manita y aquí me sale un mensajito. A mí, fulanito levantó su mano. Yo inmediatamente veo cuál es la pregunta o eh, 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 si tiene una duda. El chat, creo que ya lo vieron aquí. Miren, aquí está el chat. Usted puede escribir aquí. Miren, no me sirve el micrófono, pero aquí estoy. Soy fulano. Ya, ¿verdad? Usted puede usar el chat. Entonces, poco a poco nos vamos a ir familiarizando, pues con con esta plataforma de Zoom, entonces no tenga miedo, no tenga pena, usted siéntase tranquilo, ¿verdad? No, no lo vea como una hora de sufrimiento, no, o se tiene que venir aquí descansar, relajarse y decir, qué chivo, estoy aprendiendo y, y, y relajado, ¿verdad? En vez de estresarse, usted viene aquí y se va feliz, pues esa es la idea, que usted esto lo vea como algo. Eh, positivo pues en su vida, no algo que usted me va a decir mañana que estuvo soñando que lo andaba siguiendo el inglés, ¿verdad? No, eso no, quiero que usted esté relajado, ¿verdad? Tranquilo y venga con un deseo de querer aprender. Bien, todos estaban en la lista, ahora sí, mire, le vamos a compartir pantalla, voy a mencionar algo bien importante. Eh, en primer lugar, quiero que sepa que eh, yo no le voy a evaluar eh, prácticamente nada, ¿ok? Eh, este módulo es bastante autodidacta. Autodidacta significa que usted solito va avanzando, ¿verdad? Vamos a iniciar de lo más básico, ¿verdad? Cositas sencillas que usted poco a poco, obviamente, le vamos a ir subiendo un poquito de, de, de nivel, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco. Entonces, en estas cuatro semanas, porque son cuatro semanas, 16 sesiones, usted va a ir completando una plataforma, hasta donde yo tengo entendido, a usted le han explicado cómo funciona este programa, ¿verdad? Algo le dijeron, mira, esto se va a hacer así, 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 pero yo lo quiero volver a mencionar porque quiero que estemos claros. ¿Verdad? Que no me vaya a decir alguien el día viernes, mire, yo no sabía que había una plataforma, mire, yo no me di cuenta que yo tenía que avanzar allí, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Eh, a todos le enviaron un usuario que creo que es su correo y una contraseña. Entonces, para que usted ingresara a la plataforma, le voy a, a colocar por acá el URL, o sea, el link de esta plataforma de... Um, de inglés corporativo este es el link igual esto ya se lo enviaron a usted verdad por medio de este link usted va a ingresar a lo que está viendo en mi pantalla eh, yo estoy compartiendo pantalla de, un, de una computadora verdad a veces cuando uno lo mira en pantalla de teléfono no se puede ver un poco diferente pero así normalmente lo va a mirar usted desde una computadora. Okay, entonces usted le da clic al link de la plataforma de ingléscorporativo.net y le va a cargar una página similar a esta. En mi caso usted puede ver otros grupos, pero porque yo tengo otro, otro grupo, a usted solo le va a aparecer uno de estos. Okay, que diga inglés corporativo módulo 1. Yo esperaría que ya haya intentado, si no lo ha hecho de la manera más amable le pido que por favor lo intente que verifique, que vea que usted puede ingresar y que tiene acceso y que ya puede trabajar la plataforma, porque si usted ve en el grupo de WhatsApp, Flor nos ha enviado una imagen donde dice avance mínimo esperado en plataforma de aprendizaje. Esta plataforma quiere decir que la semana... Uno inicia hoy y la semana 1 termina el viernes. En este caso, porque jueves no va a haber clase. No, porque normalmente la semana va de lunes a jueves. Entonces, acá Flor nos ha enviado que para la semana 1 hay que completar la sección 1 y 2. Entonces, ¿cuándo es la semana 1? Ahora. Entonces quiere decir que cuando va a empezar usted a trabajar la plataforma? Hoy. No mañana, no me puede decir, mire, yo creo que por ahí como el viernes puedo ver si ingreso. No, este programa es autodidacta, pero le exige trabajo semanal. Semana a semana, Flor, que es la encargada de nosotros, va a estar verificando su avance en la plataforma. Entonces, usted tiene que empezar a trabajar hoy. Yo le digo, mire, trate de organizarse. ¿Verdad? Yo no le estoy diciendo que se va a desvelar hasta la una de la madrugada. No, usted tiene que organizarse, tiene que ver en qué momento durante el día usted puede dedicarle 15, 20 minutos a la plataforma para completar uno, dos, tres ejercicios al día y de esa forma darle cumplimiento a la semana uno. El día sábado, Flor va a revisar que todos nosotros tengamos completa la sección 1 y 2. Cuando yo digo completa, quiere decir un mínimo de un 80%. Todos los que están acá, yo creo que me van a decir, mire, yo quiero pasar el módulo. ¿Cómo pasa el módulo? Trabajando en la plataforma. Yo le puedo hacer cualquier actividad, ejercicio, práctica, juego, lo como usted lo quiera llamar pero no le voy a poner, pero ni una nota, nada. Yo no lo voy a evaluar en ninguna parte donde yo diga, tiene nueve, tiene ocho, tiene seis, nada, ¿ok? La nota se la va a poner usted. ¿Cómo? A través de la plataforma. Usted quiere pasar el módulo, usted tiene que tener todas las secciones de la plataforma arriba de un 80%. Usted no llega al 80% mínimo requerido, usted automáticamente... Reprueba el módulo. Entonces, esto es así. Cuando usted ya ha ingresado a la plataforma, le da clic acá, inglés principiante módulo 1. Cuando usted le da clic ahí, le va a cargar algo similar a esto. Acá hay diferentes pestañas. Mire, curso, progreso, discusión, información, videoconferencia. Acá me aparece instructor porque es mi perfil. A usted le va a parecer un poquito diferente, pero... Es casi lo mismo. Entonces, en estas pestañas no las vamos a utilizar todas, ¿verdad? La, la plataforma es bastante sencilla, bastante amigable, no le tenga miedo, ¿verdad? Dele clic ahí sin miedo, usted la va a ir conociendo, va a ir aprendiendo y va a ir avanzando. Pero le digo, in, intente ingresar hoy mismo. Por favor, no me vaya a decir alguien el viernes, mire, es que yo nunca pude ingresar porque ya está tarde. Si alguien no puede ingresar a la plataforma hoy mismo, me dice. Así sea a la medianoche, usted me, me pone un mensaje, soy fulanito de tal, del grupo tal y tengo este problema. Mañana, en horas laborales, yo le voy a pedir a Flor que se comunique con usted y le pueda ayudar porque usted necesita ingresar a la plataforma urgentemente ya para empezar a trabajar. Porque el día viernes usted tiene que tener sección 1 y 2 completas con un 80% mínimo, verdad. Entonces, eh, acá, mire, la parte de curso es esta pantalla que estamos viendo. Aquí aparecen las secciones. Vamos a trabajar cinco secciones en cuatro semanas. Section number one, it's nice to meet you. Section number two, uh, what's these? Son los nombres de las unidades. Section number three, uh, where are you from? And the midterm exam. Este midterm exam es como un examen de mitad de módulo. O sea, le van a evaluar la mitad de los temas que se han visto. Luego, section number four, whose gyms are these? En section number five, what are you doing? En the final exam, hay un examen final, ¿ok? Entonces, todo esto lo vamos a ver en cuatro semanas, ¿ok? Entonces, usted proyectese tal como Flor nos lo ha enviado, semanal. ¿Verdad? Ahí dice: ahorita enfóquese en la sección 1 y 2, que es lo que van a pedir para el viernes de esta semana. Entonces, hay un manual. Si usted se fija, aquí hay una pestaña que dice: Students Menu. So, este manual. Aquí está, usted lo puede descargar, usted lo puede imprimir, usted no lo quiere tener descargado, está en la plataforma. Lo que es importante que usted sepa que ahí está. Yo ya lo tengo descargado al finalizar la clase, yo se lo voy a enviar a su WhatsApp para que usted lo tenga en el teléfono o donde sea que usted tenga el WhatsApp o donde sea usted lo quiera tener, imprimir lo que sea. Lo que yo quiero es que usted sepa que hay un manual. Este es el manual donde vamos a apoyarnos. Obviamente, el manual está relacionado con los ejercicios que yo debo de resolver en la plataforma, ¿verdad? Aquí me está hablando el manual del verbo to be. Los ejercicios que me van a ir apareciendo a mí en la plataforma son del verbo to be. Quiere decir que si yo veo un ejercicio y yo digo, no entiendo, no sé, me voy al manual y ver la guía, ¿qué me dice para yo poder resolver? Ahora, usted ya vio el manual. Usted ya escuchó el video de la plataforma tres veces y no no ha captado o no entiende o ya lo intentó y le sale error malo. Usted me va a preguntar a mí. Usted me va a decir, "Mire, fíjese que el ejercicio Tal, no lo puedo hacer me da este error ya lo intenté ya lo puse así así con mucho gusto yo le voy a ayudar entonces imagínense que ahorita usted va a empezar a trabajar en la plataforma vamos a iniciar pues obviamente section number one le da clic acá it's nice to meet you cuando yo le doy clic acá mire me va a aparecer el primer ejercicio los primeros eh, ejercicios son prácticamente solo leer entonces no se preocupe, no le van a preguntar algo aquí abstracto, ¿verdad? Que nunca hemos, eh, que no lo hemos visto, o sea, siempre me va a preguntar algo que está en el manual y que va en orden. ¿Ok? Entonces, esto, mire, quiero que por favor me lo tome muy en cuenta. Cada ejercicio tiene un número, mire, este es el ejercicio 1.0. ¿Qué voy a hacer aquí? Leer. By the end of this lecture, participants. ¿Y qué dice ahí? Al finalizar esta sección, los participantes. Mire, ya lo leí. Tengo un botón que dice siguiente. Vengo yo, le doy siguiente. Quiere decir que el ejercicio 1.0 ya lo hice. Era leer el objetivo. Vengo ahora con el 1.1. My name is Jennifer Miller, así se llama. ¿Y qué es este ejercicio? Un video de YouTube. Esto no es que usted va a ir a YouTube a buscarlo. No, solo le doy clic acá. El video ya está descargado, subido a la plataforma para que usted lo pueda escuchar y ver. ¿Qué es lo que la persona está diciendo? Aquí me pone el telescript lo que va a decir esta persona, lo que me explica. Ya vi el video, lo puedo ver las veces que yo quiera. Yo puedo regresar, adelantar y atrasar la plataforma las veces que yo quiera. ¿Ok? Y no pasa nada, no le va a borrar lo que usted ya hizo. Imagínense que usted en el ejercicio 2.4 sacó una mala, pero en el ejercicio 2.8 usted encontró cuál era, ay, que allá lo hice mal, ¿quiere regresar a corregirlo? Se puede. Usted se va al botón de regresar anterior y me voy y corrijo y le doy siguiente y a la plataforma me va a guardar el cambio. Y no me va a borrar lo que ya hice ok, no se preocupe entonces digamos que yo ya escuché el video, ya vi, ya entendí siguiente, voy con el 1.2 que es otro lesson objective, otro objetivo de unidad lo leo, ya lo leí siguiente, mire, ya vamos con el 1.3 que el 1.3 es otro videito veo el video, ya lo vi, ya entendí ya, sigo ok, me voy al ejercicio siguiente acá y ahora viene un knowledge check, ¿ok? Este es como un, un ejercicio chiquitito para ver si yo he entendido los videitos anteriores. Entonces, esto yo lo voy a completar. Mire, que yo aquí no hay que poner, ¿verdad? Mire, yo aquí estoy bloqueado, ya vi los videos 50 mil veces y no hay yo la respuesta. Va a venir usted y me va a preguntar a mí. Esto no se lo va a preguntar a Flor. Flor es administrativa, cualquier cosa de usuario, que mire que yo quiero cambiar de horario, que mire que eh, mi trabajo, lo que sea, Flor. No entiendo un ejercicio conmigo. Okay. Entonces, cuando usted me escriba, somos varios, tengo otro grupo, no me vaya a decir, mire, hay un ejercicio ahí de la plataforma que no me sale. Lo que yo le voy a decir es, ¿cuál? Hay uno usted de allí que está allí. ¿Cuál? ¿Verdad? Yo no puedo adivinar si aquí hay más de ¿qué? 200 dificultades en toda la plataforma, en todo el módulo. Entonces, no puedo yo adivinar uno donde dice, my name, no. ¿Cómo usted me va a escribir? Usted me va a decir, buen día, buenas noches, buena madrugada, a la hora que usted quiera me puede escribir, ¿verdad? Usted me va a decir... Eh, soy fulanito de tal, del grupo tal, del horario tal, y yo tengo problema con el ejercicio 1.4 de la plataforma. Mire, yo sé, ah, yo de una vez me voy al 1.4, la parte 2 del 1.4. Inmediatamente yo identifico cuál es. Así me va a decir usted, porque yo tengo otros grupos. Y si usted me dice, mire, me ayuda. No sé de cuál grupo, será del principiante 1, del intermedio 4, del avanzado 3, de dónde es usted, ¿verdad? Usted tiene que identificarse y decirme, soy de tal módulo. Nosotros somos principiante 1 de 9 a 10. Y tengo problemas con el ejercicio 2.8. Yo inmediatamente puedo ingresar a la plataforma y ver el 1.8 o el 2.8. No sé si me doy a entender en esta parte, porque si imagínese, usted me dice, hay uno de esos allí usted que no lo puedo hacer. No puedo yo adivinar, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ser específico. Imagínese que usted va por el 1.7 y no le haya. Entonces, aquí, mire, el 1.7, ¿ya? Yo le indico, le muestro cómo lo puede hacer, ¿ok? Ahora, cuando yo le digo del 80%, usted no necesita... Preguntarme, mire, licenciada, ¿y será que yo voy a pasar? Esto usted solito lo puede ver. Mire, aquí se va a ir usted a la pestaña de progreso. Le da clic acá. Ahorita a mí me va a aparecer el progreso de ustedes, pero a usted le va a aparecer el suyo. Aquí, mire, usted va a ir viendo. Aquí le tiene que decir 80 de 100, mínimo, porque usted quiere pasar el módulo. Pero usted puede tener 100 de 100, quiere decir que toda la sección 1 la tiene perfecto en 100. Aquí incluso usted puede ver dónde está el error. Aquí la puntuación le va a decir, ah, mira, el ejercicio 1.8 tenés una mala, por eso tenés 97 de progreso. Usted dice, no, es que yo quiero 100, entonces me voy al 1.8, corrijo lo que está malo y llego al 100. Entonces, aquí en la parte de progreso usted va a ir viendo. No necesita eh, estar como adivinando y será que voy a pasar el módulo y será que llegué al 80. Usted se va a la pestaña de progreso y ahí va a mirar usted y le van a aparecer como unas barritas donde le dice el porcentaje que usted lleva. Ahorita está en blanco porque nadie de ustedes tiene un progreso, pero de manera individual usted lo va a poder mirar. No sé si hasta este momento vamos bien, habrá alguna duda. Se me estoy dando a entender cómo yo voy a trabajar la plataforma, cómo voy a preguntar, cómo voy a ver mi progreso, dónde está el manual que me va a servir de apoyo. ¿Estamos bien? Bien, so nice. Entonces, esto es importante que usted lo empiece hoy. Por favor, no me vaya a decir el viernes, mire, fíjate, yo no sabía. No, tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué? A usted le van a exigir, ya dijimos, semanalmente, trabajo semanal. no es, Este módulo no es allá por el 20, no sé, 23 de noviembre creo que terminamos. Mire, fíjese que yo creo que el 22 voy a depelarme hasta el amanecer. No, ¿verdad? Porque su trabajo semanal va a estar reprobado. Entonces, la plataforma es el 50% del pase del módulo y el otro 50%. El otro 50 es la asistencia a esta reunión. Si usted hace la cuenta matemáticamente, son 16 sesiones, 100 entre 16 equivale a 6 puntos y algo cada día. Entonces, si usted hace la matemática, a los que les gusta hacer números, eh, usted puede faltar eh, a una o dos sesiones. Si usted falta más de dos veces, usted corre el riesgo de no llegar al 80% al final del módulo y como dijimos que lo que yo quiero es pasar el módulo entonces yo tengo que estar aquí en esta sesión acabo de reenviar este mensaje al grupo de whatsapp porque veo que hay como tres personas que ingresaron después de que lo hayan enviado entonces no lo vieron ahí lo acabo de reenviar para que usted vea esto que yo estoy hablando de semana 1, 2 y 3 y 4 ¿okay? so, entonces el otro 50% que es mi asistencia. Sí o sí yo tengo que venir aquí a la clase. Permanecer conectado con mi cámara encendida, con mi nombre completo. ¿Para qué? Para que al final yo tenga mi 80% mínimo en la plataforma y mi 80% mínimo de asistencia y ¡pum! Me voy al módulo 2. Y así sucesivamente va a ir al 3. De ahí va a pasar a otro y así. ¿Verdad? Entonces... Cuando le digo autodidacta quiere decir que usted solito se va haciendo su hábito de trabajo de plataforma, asistencia a la clase y progreso, ¿ok? No sé si habrá alguna duda, pregunta, comentario. Hasta el momento estamos bien, está clara la información. Bien, entonces estamos estamos eh, Bien. Eh, la asistencia ya dijimos, ¿verdad? Yo voy a estar mencionando sus nombres al inicio para validar la asistencia, pero Zoom es el que le va a asignar su asistencia junto con los minutos que usted permanece conectado. Bien, so el manual, ya dijimos que está acá, yo se lo voy a, a, a compartir en un momento más para que lo tengamos, ok, pero. Eh, sí, me interesa que todos probemos que tengamos acceso a la plataforma. Eh, Carlos Alfredo Andrade tiene una pregunta. Go ahead. ¿Qué pasa, teacher? Eh, ¿Qué pasa cuando.? Porque usted dice que el, el programa Zoom va a medir el tiempo que uno esté en la plataforma ahora. ¿Qué pasa si de repente, bueno, hace un momento a mí me sacó el sistema y volví a ingresar a Zoom, vuelvo como de cero nuevamente. ¿Qué pasa si toda la media, la media hora he estado en la clase y de repente me saca y de repente vuelvo a entrar y solo me a sumar que tuve 10 minutos? ¿Qué pasaría en ese caso? Muy buena pregunta, eh, Carlos. Y eh, no pierde, no es que le vuelve a reiniciar, sino que le, le suma. Eh, usted imagínese que entró a las 9, eh, puntual y todo, bien. Pero a las 9 y 10 se fue la electricidad. Eso no lo puede controlar usted, ¿verdad? O sea, uno ni siquiera sabe qué va a pasar. Entonces, mi modo, me sacó, a mí me puede pasar, está cayendo un huracán aquí donde yo estoy y, ¡pum! Normalmente a mí me van a ver conectada en dos dispositivos. Estoy en uno y en otro, porque tengo plan A y plan B y C y D y hasta la Z, ¿verdad? Porque sí o sí yo tengo que estar aquí con ustedes. Entonces, eh, pero bueno. Pasa, se le va la luz y mi modo lo saca. Inmediatamente reinicio, yo vuelvo a conectarme y ingreso otra vez. No va a perder lo que ya tenía, sino más bien lo que se le va a descontar son los minutos que estuvo fuera. Pero cuando usted ingrese nuevamente, sigue la cuenta. Quiere decir que de 60 minutos, porque no pueden ser más de 60, porque es solo una hora de clase, ¿verdad? 60 minutos, qué sé yo, de 60 minutos usted logró 50 y tres, digamos, siete minutos fuera porque se fue la luz y en lo que vino y en lo que inició otra vez se metió, so, se le van a descontar siete minutos, pero, y si sí, los pierde definitivamente, se pierden porque no estuvo y, y Zoom dijo que se salió y punto. Y no lo vamos a engañar a Zoom, ¿verdad? Porque está siendo grabado. Entonces, eh, puede pasar. Pero por eso Inglés Corporativo no le pide el 100% de conexión, le da un margen de un 20% por ABC motivo para que usted pueda, ¿verdad? Si algo así sucede, no le afecte. Ahora, si todos los días yo vengo tarde y todos los días yo me desconecto temprano, obviamente ahí sí me voy a ver afectado al final porque no voy a llegar al 80%. Okay. Matemáticamente ya le hice más o menos un número. Si usted falta dos veces a clases completas, va a llegar a un 79.90 y algo, pero por un pelo no va a llegar al 80. Entonces, por ese pelito corre el riesgo usted de no pasar el módulo. Ya dije y repito, yo no le voy a aprobar o reprobar a nadie. Así que usted conmigo no tenga miedo que me va a preguntar y me va a poner cero a mí que no me pregunte. No, si yo no le voy a asignar ninguna nota. Más bien, lo que yo voy a tratar de hacer es que usted practique lo que usted está viendo allá en la plataforma. Que se si allá en la plataforma dice que he is, es para un niño. Yo le voy a poner aquí que usted me diga, he is my friend, she is my sister. Um, I am a doctor, right? Que usted me practique lo que usted está haciendo y resolviendo en el manual junto con la plataforma. Lo haga bien o lo haga mal, para eso estamos aquí, para ir corrigiendo y usted diga, ah, o sea que era. Ahí, uh, yo le estaba poniendo he are, por eso me lo daba malo. Sea, aquí se aclara. O igual usted ve allá en la plataforma un ejercicio X y usted no lo entendió, usted viene aquí, miren en el ejercicio 1.8 está esto, mire esta cuestión yo no entiendo. Vamos y revisamos juntos y lo resolvemos. Para eso va a venir usted a estas a estas sesiones. Es como una Tutoría, si usted lo quiere ver así, de lo que usted está viendo en la plataforma. Ok, así que eh, respondo ahí su pregunta, Carlos, por eso no le exigen el 100%. Eh, Alicia Mercedes. Ajá. Buenas noches. Eh, disculpe, quería hacer una pregunta. Por ejemplo, sí. esta noche no hemos tenido prácticamente la explicación de la primera sección. Entonces sería que mañana empezamos ya con la plataforma para poder ya iniciar la clase, porque ahora era válido, ¿verdad? Tenemos que recibir la, las indicaciones pertinentes que eso es correcto. Pero la pregunta es, entonces empezamos mañana, ¿verdad? Muy buena pregunta, Alicia Mercedes. Gracias. Y, eh, sí, ahora ha sido pues general y ver esto y lo otro y cómo vamos a trabajar y eso, pero... Eh, como les mencioné, la plataforma es bien autodidacta. Quiere decir que usted puede iniciar definitivamente hoy. Alguien puede llegar al ejercicio 1.10. Quiere decir que ya 10 sesiones. No, la, las sesiones no van a ir como muy a la par, por decir algo de los ejercicios. Con una sesión, usted cubre hasta 6, 8 ejercicios de la plataforma. ¿Verdad? Entonces, eh, usted puede iniciar, Alicia Mercedes, desde hoy mismo. Si usted se fijó, el 1.1 es un objetivo. Lo puede leer sin que yo lo haya leído. Usted lo puede leer. El 1.2 es un video. Usted, el video lo va a ver usted. No lo vamos a mirar todos aquí porque solo ahí, en el ver ese video, se van siete minutos. El ejercicio 1.3 es otro objetivo. El ejercicio 1.4 es otro video. Entonces, claro que podemos iniciar. Incluso usted puede adelantar. Imagínense que Flor el sábado va a revisar la sección 1 y 2. Pero usted imagínense que ya está emocionado con la plataforma y usted ya está en la sección 3.8. Yo no le voy a decir, mire, momento, detenga, se va corriendo. No. Al contrario, ahí nos mandan a decir que avancemos lo más que podamos, ¿verdad? Entonces, eh, la plataforma, como le digo, primero le explica y luego usted un ejercicio de resolver. Entonces, es como que ahí usted está recibiendo la clase, ¿verdad? Ahí está grabado, ahí está recibiendo la clase y eso le va a permitir contestar. ¿Verdad? Entonces, eh, qué bueno que preguntó Alicia, porque sí, usted puede desde ahora ver los primeros tres videitos, leer los primeros tres objetivos y ya va por el 1.7. Mañana usted sigue avanzando poquito a poquito. ¿Ok? Entonces, así, así es este proceso. Como le digo, la plataforma es individual. Nadie le puede decir, ah, mira, hacémelo tú. No, porque usted tiene un usuario, una contraseña donde usted ingresa con su nombre y usted va a ver el progreso personal. Entonces, yo los invito a que no le tengamos miedo a la plataforma, no tenga pena, ¿verdad? Usted le inicie, intente. Usted se puede equivocar en la plataforma, ahí le va a decir una X en rojo, malo. Pero eso no quiere decir que se acaba la vida. Usted borra y corrige y lo vuelve a hacer. Lo puede hacer 50 mil veces hasta que le salga bueno y eso no le va a descontar. Hasta que le salga bueno, usted le dice, hoy oh, sí, next y next siguiente 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 y usted todavía se quedó con una duda y ya va por el 1.9, pero le quedó una duda del 1.4, yo le doy regresar, back, back, regresar y regreso y corrijo y ya lo tengo bueno y sigo. No me va a borrar lo que ya hice, ¿verdad? Entonces, eso usted lo puede hacer. Definitivamente usted puede intentar hacer el ejercicio las veces que usted lo considere necesario y no hay ningún problema. Bien, no sé si estamos bien, eh, habrá alguna otra duda, pregunta? Todo bien? Ok. So entonces el día de mañana tenemos nuestra sesión siempre de 9 a 10 el mismo link. Recuerde, nomás ingrese a la plataforma de Zoom, lo primero que yo voy a ver es que mi nombre esté completo, porque si mi nombre no está completo, no me van a poner asistencia, no yo. El Zoom, cuando haga el descargo de la información y vea quiénes estuvieron y cuánto tiempo, no, va, no le va a reconocer, porque ahí decía Juanito, pero nadie se llama Juanito para Zoom. Entonces, siempre usted ingresa. Verifica que mi nombre esté completo, activo mi cámara. Yo le recomiendo que busque un lugar en su casa, supongo que está en su casa o en su trabajo, eh, cómodo, no, no tan cómodo que mire aquí acostado, bien cobijado, estoy en la cama, casi durmiéndome, así de cómodo tampoco, ¿verdad? Pero sí, busque un espacio donde usted pues esté tranquilo, nos bueno, vaya a poner ahí en medio la sala enfrente del gran plasma que tiene en su casa, porque usted va a estar viendo la novela y no va a estar aquí. Entonces, no, ¿verdad? Busque un espacio, usted, su familia, dígales, mire, yo de 9 a 10, yo estoy en una clase, a esa hora, ¿verdad? No vayan a estar peleando por las tortillas, porque cuando yo active el micrófono, ahí sale, ¿quién se comió mi tortilla, verdad? Entonces, eh, cosas como esas, ¿verdad? Usted se va a ir adaptando, su familia va a ir comprendiendo que usted esa hora, pues, la va a dedicar a, a aquí a aprender. Entonces, eh, tome eso como un consejo, ¿verdad? General, de, busque un cuaderno, una papel un algo donde a tomar algún apunte ya me han dicho no es que fíjese que yo aquí en la mano me anoté pero como me bañé se me borró no verdad sea un poco ordenado busque ahí una su libretito su cuadernito de repente usted en la plataforma ve una palabra y dice híjole eso yo no sé qué es nunca había visto esa palabra y voy a anotar y voy a preguntar en, en la clase que qué es eso o algo que yo vi que me llamó la atención, yo voy a compartir con ustedes parte del manual también. Y de repente usted ve algo ahí que yo estoy proyectando y, y no sabe qué es, no me entiende. Usted lo anota y en su momento levanta la manita, mire, y eso yo no entendí qué es, cómo es, pero lleva un registro. Usted o yo le recomiendo, vamos a iniciar sí con lo más básico, pero en inglés no tenga pena, no me vaya a tener miedo, ¿verdad? Sino que usted venga dispuesto con ese deseo de querer aprender y de participar, que si yo le pregunto a uno, al otro, al otro, al otro, lo va a intentar, ¿verdad? Lo va a intentar y vamos a ver cómo vamos progresando y avanzando, porque sí, eh, es para eso que estamos acá, ¿ok? Entonces, eh, Vuelvo y repito: eh, busque ahí una, su libretita, un, su cuadernito o algo donde ir apuntando. Yo les envío el manual. Eh, as, as soon as we finish the class, yo se los envío. Y este, ya para que mañana empezamos, ¿ok? Empezamos eh, desarrollando los primeros contenidos del manual. Igual vamos a ir priorizando lo más relevante, porque si desarrollamos el manual, no nos alcanzan 16 sesiones. entonces vamos a ir viendo lo más importante, lo que a mí me interesa, que a usted le quede claro. ok? así es como vamos a, a ir desarrollando los contenidos igual. ahora, solo yo he hablado, pero es que esto no va a ser así. los que van a hablar son ustedes. ok? yo solamente voy a estar aquí apoyándoles. ok? pero los que vamos a participar son cada uno de ustedes, ¿ok? En algo vamos a hacer equipos, o sea, no vamos a estar eh, solo así usted viéndome a mí, ¿no? Vamos a trabajar con los compañeros, vamos a crear oraciones, conversaciones y vamos a tratar de usar el idioma, porque esa es la idea, que usted use el idioma. So, uh, time is over, empezamos a las nueve y tres terminamos a las 10 y 3, ¿verdad? Para ser exactos con la hora que corresponde a la clase. So, uh, el día de mañana los espero a todos y cada uno de ustedes a la misma hora, en el mismo canal, ¿verdad? No se vaya a perder la clase. Y eh, sí, ingrese a la plataforma, por lo menos para verificar que, que sí tiene acceso, lea las primeras cositas para que vaya avanzando y se vaya familiarizando con ella y poco a poco, pues. Para el día viernes tener completas las secciones que nos están pidiendo. So, uh, time is over. It's a nice uh, pleasure, right? Un gusto conocerles, saludarles. Los espero el día de mañana, ya con el manual, ¿verdad?, en mano que lo vamos a tener. Y damos inicio, ¿verdad? Eh, cualquier cosa y en el grupo de WhatsApp, algún problema, usted me escribe, fulanito de tal, de tal grupo, tal horario, mire este problema. Yo verifico cómo poder ayudar. Ok. So, un gusto. Good night. So digámosle good night a los compañeros. So good night, everyone, and see you tomorrow. OK. So good night, classmates. Good night, classmates. Good, good night, night, good night, night. Mates. good, good night. night, good night, bye bye. good night, everybody. Bye bye, good night. Good, good night, see to you tomorrow.